misma cantidad de combustible. Eso se le conoce como impulso específico y es una medida de la eficiencia de los propulsores. Esta ecuación que está acá me dice que el impulso específico va a ser igual a la velocidad relativa de salida de mi combustible del cohete dividido entre la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra. Es la razón por la cual lo que dice el texto y la ecuación llega ahí es un poco larga de explicar, pero al final de cuentas pongo esta ecuación ahí porque en algún momento voy a hablar del impulso específico en las unidades que produce esta ecuación que está acá. Si ustedes dividen velocidad entre gravedad, entre una aceleración, les va a dar unidades de tiempo. El impulso específico es una cantidad que se mide en segundos. Entonces, más adelante, cuando yo les hable de distintos cohetes con distintos valores de impulso específico, no se extrañen de ver ahí segundos. Esos segundos salen de esa ecuación, pero son simplemente una medida de eficiencia energética del motor. Entre más alto el valor, es más eficiente. Pasamos. Ahora, esta es una divina que en apariencia es muy complicada. Es un diagrama bastante extraño, pero va a ser fácil de explicar. Fíjense bien que es una fimina que me habla de los cambios de velocidad que se requieren para hacer una trayectoria espacial entre distintos puntos del sistema solar. Aquí abajo tenemos al planeta Tierra, aquí tenemos la órbita LEO, que ya no la explicaron, la órbita baja de la Tierra, por acá abajo a la derecha tenemos a la Luna, el satélite de la Tierra, y acá arriba a la derecha tenemos a Marte, y aquí arriba a la izquierda tenemos el Sol. Los números que están ahí son las aproximaciones de los cambios de velocidad que debe tener una nave espacial para poder inyectarse de una órbita a la otra. Entonces fíjense bien, por ejemplo, dice aquí que para llegar desde la superficie de la Tierra a la órbita baja de la Tierra tenemos que tener un cambio de velocidad de entre 9 y 10 kilómetros por segundo. La velocidad teórica mínima es 7 kilómetros por segundo, que fue lo que nos indicó en la primera presentación, pero en la práctica muchos de estos cohetes requieren un cambio de 10 kilómetros por segundo. Es por esto que estos impulsos son relativamente grandes, 10 kilómetros por segundo. Se ocupan cohetes suficientemente grandes para poder lanzar un vehículo desde la superficie de la Tierra hasta la órbita terrestre. Aquí en la foto tenemos, esto era el cohete N1, si mal no me acuerdo, fue el intento de los rusos por hacer un cohete que llegara a la Luna. Pero en general son cohetes muy grandes que producen un impulso suficientemente grande. Una vez que estamos en el espacio, vean que por ejemplo para ir de la órbita baja de la Tierra a la órbita lunar, el impulso es de 4 km por segundo. Quiere decir que ya la cantidad que necesito aumentar mi velocidad para irme de la órbita terrestre a la Luna es aproximadamente la mitad de lo que ocupé para subir de la superficie de la Tierra al espacio, a la primera órbita. De manera que entonces lo que quiero decirles es que hay cohetes diferentes que cumplen la primera función a los cohetes que van a cumplir la segunda función. De ahí en adelante van a ver, vean por ejemplo, esta cosa que dice aquí, GTO es la órbita de transferencia geoestacionaria o geosincrónica. Ya en las presentaciones anteriores nos hablaron de la órbita geosincrónica, donde están los satélites de comunicación, los valores son más pequeños. Y una vez que me voy de una órbita de transferencia geosincrónica a la órbita geoestacionaria, donde están los satélites, el número comienza a ser más bajo. Lo que quiero indicarles es que conforme estos números, las trayectorias son diferentes, los números varían y por tanto la tecnología que se ocupa para lograr esos cambios de velocidad va a variar. Finalmente vean que para llegar a Marte hay una serie de valores que van sumando números pequeños, que en algunos casos son muy grandes y en otros casos son muy bajos, y para eso vamos a utilizar tecnologías muy diferentes a las tradicionales, como el motor espacial básico de plasma, que es lo que trabaja nuestra compañía. Muy bien. A continuación, tengo esta rutina que es una breve explicación de la historia de los cohetes de reacción con los principales científicos que fueron importantes en su desarrollo. El primero que mencionan aquí es un científico ruso que vivió durante la época inicial de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, llamado Tsiolkovsky. Uno de sus aportes fundamentales es, ¿se acuerdan cuando les hice la explicación de la masa de combustible que sale del cohete y que se conserva la cantidad de movimiento? Él desarrolló las ecuaciones básicas para un vehículo que iba consumiendo su masa conforme iba elevándose en la superficie. Entonces, la ecuación básica de los cohetes se llama la ecuación de Tsiolkovsky. Otro pionero muy importante es Robert Goddard, que vivió en los años 30 y 40, empezó a trabajar en los años 20, 30 y 40 en Estados Unidos. Es uno de los pioneros más importantes de la cohetería a nivel mundial. Y él, en realidad, tuvo apoyo oficial de su gobierno hasta casi el final de su carrera. Vean que él murió en el año 1945, cuando apenas terminaba la Segunda Guerra Mundial. Y sus aportes fueron muy previsores y mucho de lo que él hizo, fue el inventor del primer cohete de combustible líquido de la historia, por allá de los años 30, creo, y su aporte fue reconocido como fundamental muchos años después, tanto así que uno de los centros espaciales de la NASA se llama el Centro Espacial Goddard. Por acá tenemos a otro científico que nació en Rumania y se radicó posteriormente en Alemania y finalmente en Estados Unidos. Su nombre era Hermann Oberth. Él creó en Rumania y en Berlín, creo,
una sociedad de aficionados a la cohetería por allá en los inicios de los años 30, que logró tener apoyo oficial de su gobierno, en ese momento el gobierno nazi de Alemania, y logró crear un grupo de científicos que empezaron a estudiar ese tema con mucho mayor énfasis. Uno de sus alumnos es este señor que está acá, que se llama Herbert von Braun, que es quizás uno de los padres más importantes de la cohetería moderna, que diseñó el primer misil balístico intercontinental de la historia, muy importante, el V2, que fue una bomba que usaron los alemanes para bombardear Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente fue un objeto bélico, pero fue el primer cohete capaz de llegar a una órbita terrestre diseñado y que funcionó adecuadamente. Paralelamente, después de la Segunda Guerra Mundial, vino otra persona muy importante, se llamaba Sergei Korolev, que fue uno de los principales diseñadores de los cohetes rusos después, cuando comenzó el periodo de la Guerra Fría, en los años 50 y 60, cuando se lanzó el Sputnik y cuando lanzaron las primeras misiones tripuladas al espacio. El señor Korolev fue el diseñador de sus cohetes rusos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a centrarnos más en el tema técnico de la propulsión espacial. Entonces, todos estos cohetes que yo les estoy mencionando se llaman cohetes de reacción. Se llaman cohetes de reacción porque funcionan con el principio de la acción y reacción, que habíamos mencionado en la ley de Newton. Se dividen fundamentalmente en dos tipos de tecnologías: los cohetes químicos y los cohetes de propulsión eléctrica. Entonces, mi objetivo de esta charla es que ustedes entiendan que existen estos dos tipos, que entiendan sus diferencias, sobre todo para que entiendan los propulsores eléctricos, que son los que utilizan nuestra compañía. Entonces, comenzamos primero con los cohetes de combustión química. Esta filmina muestra un acercamiento del motor J2 de la compañía Rocketdyne. Este es el cohete utilizado en la tercera etapa del cohete Saturno V, que fue el que llevó a los hombres a la Luna. Es uno de los motores más eficientes y más complejos diseñados por la historia de la humanidad. Seríamos demasiado ambiciosos y yo sería un mentiroso si me pusiera a explicarles cómo funciona esto. Por lo tanto, en la siguiente filmina vamos a ver el primero que existió en la historia, que es aquel de los pocos que logro más o menos entender. Este es el cohete V2, el que les dije que diseñaron el equipo del señor von Braun en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La idea en este es demostrarles cuáles son los principios básicos de funcionamiento de los cohetes de combustible químico. Entonces, los cohetes de combustible químico tienen como mecanismo de funcionamiento crear la reacción de dos combustibles. Por ejemplo, en el caso de este cohete tenemos un tanque de combustible, que era una mezcla de etanol con agua, un alcohol, y un tanque de oxígeno líquido, que es el componente llamado oxidante. Estos dos componentes se hacen pasar por un sistema de bombeo. De hecho, para eso utilizaban unos cilindros de agua oxigenada y nitrógeno a presión, que los hacía pasar por una turbocompresor, que los hacía llevar hacia una cámara de combustión, llevando estos dos elementos a una presión adecuada a una cámara de combustión y encendidos con una chispa. Inmediatamente iba a arrancar el proceso de combustión, que generaba gases a altísima temperatura y a una altísima presión, los cuales eran después conducidos. Vean que aquí se estrangula de la cámara de combustión, hay un estrangulamiento a la salida y un mecanismo llamado tobera, que tiene como objetivo convertir esa energía de los gases de combustión y alta presión en velocidad para, acuérdense, el objetivo fundamental: si el combustible sale de mi cohete a una cierta cantidad de movimiento, la más alta posible, mi cohete saldrá en la dirección contraria en una velocidad, una cantidad de movimiento proporcional e igual, solo que en dirección contraria. Aquí tenemos una fotografía, un corte de un cohete V2 partido a la mitad por acá. Esta fotografía abarca esta sección inferior del cohete. Se pueden ver los tanques de nitrógeno presurizado, la bomba, la cámara de combustión por acá y la tobera. Un momentito, fíjense bien algunos detalles. El empuje de este cohete era 312 kN y el impulso específico 239. Esos números por ahora son solamente números, pero al final vamos a ver la comparación y su significado. Finalmente, existe otro tipo también de cohetes de combustible químico, pero que son diferentes. Se les conoce como los cohetes de combustible sólido. En estos también la energía se produce a través de una reacción química, pero el combustible no se conserva en estado líquido, sino que está en estado sólido. De hecho, el combustible en realidad es se utilizan pólvoras, azúcares y compuestos del nitrato. Crean que el nitrógeno es uno de los compuestos fundamentales de la pólvora. Y esto de azúcares, yo conocí un grupo de estudiantes de la zona de Sarapiquí, de un colegio, de una escuela, un profesor que una vez nos contactó porque estaban haciendo cohetes sólidos mezclando azúcar con pólvora, y creo que tuvieron cierto éxito, lograron hacer que algo se levantara. Pero es una de las formas más sencillas de producir un cohete espacial. La idea es la siguiente: uno realmente primero cocina, como en una olla, estos componentes y va formando un moldeado en el cual